Hey guys, Maritza here. I'm going to try to do a part Spanish and part English video. Hola, mi nombre es Maritza y voy a tratar de hacer un video parte en inglés y parte en español. Vamos a ver cómo trabaja. Primero voy a empezar con el español. First, I'm going to start with the English part, or actually the Spanish part. Quiero dejarles saber a muchos de ustedes que están escuchando. I want to let those of you that are listening right now que puedan entender qué es lo que causa a una persona llevar la vida homosexual. What is it that brings a person to live a homosexual life? Hay muchos diferentes motivos. There are many different motives. Pero lo que más se me hacen de cuenta son abandonamiento, abuso sexual, rechazos, no tener la relación que uno necesita cuando es pequeño con una madre o un padre. There are many different reasons why there is homosexual behavior, abandonment, rejection, sexual abuse, not having the intimacy one is expected to have between a mother and a father. There's some sort of mother or father wound that takes place that will bring forth this behavior. Recuérdense que nadie nace así. Remember that no one is born this way. No hay nada científico que pueda probar que nacemos así. There's absolutely nothing scientific that proves that we are born this way. Y la canción que hace Lady Gaga, and the song that Lady Gaga sings is just a song, solamente una canción. He recibido muchos correos electrónicos. I've received a lot of emails de personas de toda parte del mundo, from people from all over the world. Lo que todos tienen de igual, what they all have in common, is the trauma they've all been through. Kid yourself not. Todos tienen trauma y no se dejen engañar, que ese trauma que empezó cuando uno era pequeño, that trauma that started when you were younger, fue creciendo y creciendo y creciendo, y el vacío que uno tiene adentro, it went growing and growing and growing, and that emptiness that you have inside causó que usted fuera a buscar lo que pensó que le faltaba. You went searching for what you thought you were missing. Si fuiste molestada o molestado cuando pequeño, if you were sexually molested when you were younger, los primeros sentimientos que tienes, the first feelings that you have a recollection, es de esa persona que te tocó y te hizo buscar ese mismo sentimiento, ese mismo deseo de esa persona que hizo lo que hizo. That person that sexually molested you created an adverse reaction, but in a sense, you went after that feeling because it felt similar. Now, ahora, no todo el mundo ha sido sexualmente molestado. Ha habido muchos motivos diferentes que ha causado el querer ser gay o transexual. Not everyone has been sexually molested. There are different, many different reasons why people are either gay or trans. Cada motivo es diferente para cada persona. This motive is different for every single person. Pero sí hay una solución para todos. But there is a solution for all. Y esa solución se llama Jesús. That solution is called Jesus. Nunca van a entender lo que es el amor si no conocen el amor de Jesús. You will never understand true love until you know the love of Christ. Se lo dice una pecadora here speaking to you, a sinner who sinned throughout her life. Una pecadora que pecó por toda una vida. Ahora, hay muchas personas que piensan que porque pecaste o tuviste una historia fea, there's many people that believe that because you sin or you had a horrible life, que siempre serás un pecador, o que nunca puedes borrar eso
that you will always be a sinner and you can never erase that. This is what they think. Eso es lo que ellos piensan. Pero están equivocados. Y estas son personas que viven todavía en pecado. And they are mistaken. But these are people that are still living in sin. Misery loves company. Las personas que están miserables le fascinan compañía. Así como trabaja. That's how it works. Ellos no quieren en ningún momento dejar su vida. They don't for one second want to leave their life that they're living in sin, en pecado. No quieren dejarlo. Entonces quieren tratar. So then they want to try to ridicule. Quieren hacer ridículos a nosotros que hemos podido sobrepasar nuestro pasado. For those of us that are able to leave our past behind, we are cleaned. Estamos limpios. We have been given a new mind. Nos han dado una nueva mente. Cuando uno acepta al Señor en la vida, when you accept your Lord and Savior in your life, todo te cambia. Everything changes. ¿No me creen? Don't believe me? Si tienen en realidad usted el querer de cambiar, if you really want to change, todo lo que tienen que hacer es rogarle al Señor, ponerse en su rodilla. All you have to do is get on your knees and ask for forgiveness. Pidan perdón. Repéntense. Repent. Y le pidan al Señor que le dé una nueva mente y un nuevo corazón. And ask God to give you a new heart and a new mind. Si él ve que de verdad quieren eso, if he sees that you really want that, él te lo dará. He will give it to you. Personas me contactan, me preguntan cómo es que yo lo hice. Me preguntan, Maritza, ¿cómo que tú pudiste cambiar tu forma de vivir y de pensar? The persons from all over the world email me and ask me, Maritza, how are you able to do this? Yo simplemente le respondo, con la ayuda de Dios todo se puede. And I simply respond, with God's help, everything's possible. Yo no soy especial. Yo no tengo ninguna poción mágica. I'm not special. I don't have some magic potion. Lo que sí tengo es que me cansé. What I do have is that I got tired. Me cansé de estar cansada. I got tired of being sick and tired. De vivir una vida vacía. And living a life that was empty. Una vida que no me trajo nada. A life that didn't bring me anything at all but discomfort, pain, depression, and never being happy. Una vida que me trajo depresión, ansiedad, vacío, nada, nada de esa vida LGBT te dará lo que piensa que te va a dar. Nothing from the life of LGBT will bring you what you think it will bring you. Escucha todos los testimonios de los ex. Listen to all the testimony from ex-trans and ex-gays. Ex-transexuales, ex-homosexuales, te pueden todo decir igual. Y aunque quieran reírse de nosotros, and although you want to laugh at us and call us out, because frankly, you're envious. Porque francamente están envidiosos. Because we got out. Nosotros salimos. Estamos libres. We are free. Y todavía ustedes están encarcelados. And you are still imprisoned. Pero le pido a Dios, but I ask, Father, que por favor le dejen ustedes saber la verdad y que lo pueda librar. I ask, Father, please let him free you as he freed us so you could finally taste freedom. Porque vivir al revés, because living upside down, no tiene ninguna gloria. No tiene ningún tipo de satisfacción. It does not have any glory or any satisfaction to live upside down. Pero vivir en la gloria del Señor, but to live in the glory of God, no hay nada más bello. There is nothing more beautiful. Lleno de paz, full of peace, armonía, harmony, y amor, and love. Un amor tan sano y tan bello, a love that's so pure and so beautiful,
que solamente se puede sentir cuando estamos alabando al Señor. It could only be felt when we are worshiping our Father. So ahora le pido, hermanos y hermanas. So now I ask you, brothers and sisters. ¿No quieren usted también sentirse de esa forma? Don't you too want to feel that way? ¿O quieren vivir el resto de su vida una mentira? Or do you want to live the rest of your life in a lie? Gracias por su tiempo. Thank you for your time. Aquí estoy a la orden. I'm here for you in your service. Cuando necesiten contactarme, when you need to contact me, háganse amigo de mi Facebook. When you need to contact me, make yourself friends of mine on Facebook. Y aunque el tiempo mío es limitado, muchas personas se pasan todo el tiempo comunicándome, estoy en contacto al teléfono. Although my time is limited and I'm constantly either answering emails or doing consults on the phone, nada me da más paz y gloria. Nothing gives me more peace and glory de poder ayudar un hermano o una hermana, to be able to help a brother or sister que quieran llegar al Señor, who want to reach and be with Father. Recuerden siempre que tengo una cuenta de PayPal. Remember that I do have a PayPal account and I take donations y tomo donaciones. Nunca cobro, pero las donaciones siempre son importantes para yo poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. The donations are important so that I can continue the ministry, mi ministerio, y poder seguir haciendo esto so that I can continue to serve Father. Gracias a todos. Thank you all. Hasta los que me odian, even those that hate me. Todos mis enemigos, all of those that think you are my enemies, because I don't have enemies. Yo no lo veo a usted como enemigo. Simplemente los veo como personas confundidas. I simply see you as confused people. Pero los quiero, but I love you. Y espero de poder encontrarnos con el Señor. I hope that we could find ourselves one day with Father in heaven, in la gloria. Adiós y muchas gracias. Goodbye and thank you. I love you guys, but remember to always love yourselves too. Los amo mucho, pero siempre recuérdense de quererse a sí mismo. Chao.